Rápidamente vamos a ver a qué pacientes que vienen con reflujo gastroesofágico les vamos a hacer una endoscopía. Entonces, si tenemos un paciente y era claro que tenía reflujo gastroesofágico, no hubo necesidad de que hiciéramos una endoscopía y nada más dimos tratamiento con los inhibidores de la bomba de protones. Hay veces en donde no era claro y entonces hicimos una endoscopía. Y entonces seguimos dando tratamiento para reflujo esofágico, que son los inhibidores de la bomba de protones o los antagonistas de los receptores de histamina. Ahora, si el paciente viene con, después de que ya diagnosticamos que tiene reflujo gastroesofágico, si viene con anemia o viene con sangre en la materia fecal o viene con pérdida de peso, estos son datos sugestivos de que el paciente ya tiene cáncer esofágico. Y entonces vamos a hacer una endoscopía para ver si el paciente tuvo esófago de Barrett y que el esófago de Barrett progresó a cáncer esofágico. Entonces, si el paciente, ya después de que le dimos los inhibidores de la bomba de protones o los antagonistas de los receptores de histamina y se presenta con anemia, sangrado de la materia fecal o pérdida de peso, aquí hay que hacer una endoscopía. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.